¿Qué es lo más importante para Lula? Ser yo, la misma de siempre. Tener la misma esencia. Sí. Sí, como sé que no cambiarías lo que sos en el diario, las personas que te escuchan, tus fans. No. Sí, sé que son noches distintas a la del año pasado. Hay noches muy jóvenes y hay noches como más, vamos a decirle, serias, por decirlo de alguna manera, pero yo en el cuarteto estaba cómoda porque fui muy yo y seguramente ahora también voy a ser muy yo, pero hay algunas cosas que veía, qué sé yo, el año pasado estaba encorvada. Entonces vos decís, claro, como yo, que me hay que prestarle un poco más de atención a esas cosas, pero si no te lo dice alguien, claro, y no te lo marca, no te das cuenta. No te das cuenta. El año pasado en algunas fotos que tengo salgo así. Pero esa falta de costumbre, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, usted también, el estar sentado en la radio es como que no te ve nadie, entonces estás como súper cómodo. Pero yo siempre celebro el tratar de ser yo. No me gusta salir de eso. A eso le das importancia, sí, por ejemplo, ahora. Sí, por eso la idea por ahí de no sé qué tanto voy a lograr, pero de hacer algo un poco distinto con el tema te ropa. ¿Encontramos más madura, por ejemplo, estoy hablando en tu actividad, ¿no? En lo laboral, al año pasado? Sí, creo que sí. Creo que cada año que pasa uno va madurando un poco más y va conociendo gente y va teniendo experiencias y van pasando cosas, no solo en la vida. ¿Qué no harías que el año pasado hiciste? Y que ¿qué no haría? Sí, por ejemplo, que decís... ¡Ay, bueno, ¿por qué me preguntas esa cosa? Dijiste, recién encorvada, por ejemplo. Ahora claro, sí que tengo, bueno, que estar más, sí, agilizada porque, claro, la gente capaz me que ve, voy a observa. Bueno, esa es una, digamos así. ¿Y qué otra cosa no harías este año que hiciste el año pasado? Se va el tiempo. Claro, por ahí. Sí, bueno, seguro. No, creo que tiene que ver todo con la postura. ¿Hiciste una autocrítica? ¿Te viste después? No. Ah. Vi algunos pedacitos nada más en, claro, que me veía como muy yo, que me daba cuenta y me gustaba el ser yo, pero siempre me daba cuenta de esto. De la postura. Sí. Estaba como muy... Que soy yo también, digo. Más de descanso, más... No, claro, muy tranqui, muy relajado. Ojalá que este año, bueno, la persona que por ahí me acompañe, de decir, che, decímelo. Ey. Claro. Vete derecha. Sí. Lo que veíamos es, por ejemplo, un Leo Roganti muy contento por ser tu coequipero. Sí, mal. Va a ser una linda dupla. Vamos a ver qué sale. Bueno, Leo tiene mucha experiencia ya en conducción de eventos y de festivales y un montón. Estuvo en los carnavales el fin de semana de Villanueva. Lo ha hecho muchas veces a lo del festival. Y está bueno por ahí apoyarse en alguien que ya tiene esa experiencia. Y bueno, y veremos qué sale. Con todo el amor del mundo. Seguro siempre. Va a salir bello. Bello, ojalá, Lula, ojalá. Me encanta tu impronta. El año pasado, bueno, como decís, te pudimos ver muy poco porque a lo mejor muchos estaban trabajando, no estaban tan abocados al escenario, claro, pero después pudimos ver los videos. Sí. Muy lindo, o sea, no hay... Yo no le presté atención, por ejemplo, a tus hombros, a la postura. Yo vi la misma Lula que conocemos. Claro. Tras bambalinas, lo mismo que es cuando hacemos una nota, cuando hablamos con vos, sos igual. Sí, que hace como un año, chicos, que va a ser como un año que nos conocemos. Que parece todo un montón de veces. Un montón de tiempo. Veces. Sí. El festival te deja cosas muy lindas. Sí. Y es eso por ahí. ¿Y a quién le dedicas el hoy, tu presente, y decís, mirá, hay alguien que cuando era chica o cuando era joven me hacía un... tipo bullying, entre comillas, decía, vos no vas a llegar a nada, vos no vas a ser siempre así, porque vos vas a estar ahí, qué sé yo, y vos estás en el escenario mayor y decís, ¿a vos? Que una vez me dijiste. Y creo que a mí misma me lo digo, porque creo que fui yo la que siempre se chicaneó con que no podía. Y después con el tiempo, qué sé yo, mi vieja, sí lo podés hacer, mi tía, sí lo podés hacer, mis amigas, claro, la gente querida, la familia, que ¿cómo no lo vas a poder hacer? Ahí siempre es positivo, nunca fue. ¿Me entendés? A mí me costó mucho cambiar eso en el chip, de decir, si yo hice esto, ¿por qué no puedo hacer algo más? ¿Por qué, claro, no lo puedo hacer si no lo intenté nunca? Siempre cuento que el año pasado fue la primera vez que me subí a un escenario. Y fue una experiencia hermosa, la disfruté muchísimo, todo el mundo pensó que yo la sufría y yo la estaba pasando bárbaro, pero era la primera vez que lo hacía. Entonces digo, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me animé antes? Uh-huh. Y bueno, y viste que las cosas pasan en un determinado momento. Se tienen que dar. Se tienen que dar. En tiempo y forma, cuando decretás también un poco, porque vos también, claro, colaborás. ¿Sí? Y vos decís, yo quiero, yo anhelo, yo ansío. Y hoy, sí, estás acá. Hoy, bueno, ya fueron mis amigas y mi familia, que el año pasado, en el verano, lo lanzaron al universo, siempre lo digo, y me llamaron. Claro. Lo decretaron. Yo decía, pero ustedes están locas, ¿qué voy a ir yo?
Pero no. Me dijeron, vas a ver. Y se dio. ¿Quién te llamó por primera vez? ¿Quién te mandó el mensaje o la llamada? ¿Quién fue? El año pasado. No, este año. Para convocarme, sí, para convocar. El secretario de gobierno, Marcos. ¿Y el año Bobo, pasado? Es Sebastián Panero, que es el director del ente. Bien. Sí. Sí, charlas muy lindas, muy sorpresivas. La del año pasado, imagínate que era la primera vez. Charlas muy lindas y en las que te dicen, che, mirá, queremos que lo haga de nuevo porque hiciste esto, nos gustó, qué sé yo. Está bueno. Que está es bueno. La parte es que a uno le también, gusta. Más allá de que uno hace la autocrítica, nunca vas a decir, che, qué bien. Porque siempre vas a saber, siempre vas a querer hacerlo mejor. Sí, pero está bueno porque es una vidriera también a otras oportunidades. Sí, porque hay gente que te ve, vos así, la primera vez que me subí arriba del escenario. Bueno, hay un montón de gente que te vio, que no te había visto. Sí. Y que le gustó. Sí. Entonces, a lo mejor abre un montón. ¿Estás dispuesta a la apertura, digamos, si viene algo? Y veremos qué sale, por ejemplo. Ay, no, Bani, es un montón. Brasil. Bailando ahí en los escenarios. Ahí a en el escenario, haciendo los carnavales, por ejemplo, de Brasil. Nada, siempre dispuesta a recibir con muchas ganas, con mucho amor, todo lo que salga. Sí. Siempre le tuve mucho miedo a las cosas nuevas, a los desafíos, y el año pasado fue como hacer el ANFI, fue, che, sí, yo puedo. Listo. Y hacer el ANFI fue como, listo, podés con otras cosas también. Sí. No solamente en lo profesional, en la vida personal también. No te auto-boicoteas. No me boicoteo más. Claro. Está bueno. Entonces, por eso el mensaje es para esa Lula, esa Lucía chiquita, que o adolescente o más joven, hace años atrás, que decía que no podía. Y sí, sí se puede. Somos el freno más grande que tenemos nosotros, somos nosotros mismos. Nosotros mismos, sí. Es verdad. Vale, el no creer nosotros en nosotros. Lulita, ¿y qué cábalas usás? O sea, por ejemplo, la virgencita atada del corpiño, no, esas cosas. Ninguna. La cintita roja ninguna. Contra la envidia. Ninguna. El tercer ojo, algún strass que dice disimuladamente tenés un tercer ojo ahí para que no me... Qué divino eso, no lo había pensado. No. ¿Te nunca fue nada, muy... Te entras con el pie derecho, pie izquierdo al escenario. Bajan. No. No tengo cábalas, nunca lo pensé. Siempre, el año pasado fue... ¿Qué dijo? Un rezo, tocar madera. El año pasado fue estar parada así a un costado del escenario, me dieron el micrófono, estaba con Gaby, con mi amiga que me acompañó, que fue la compañía justa, porque, bueno, nos conocemos hace más de 20 años y fue estar parada al lado mío, Y no decirme nada, que era lo que yo necesitaba, pero yo sentir que ella estaba conmigo. Qué lindo. ¿Ah? Algún rezo, claro. Entonces, fue... Invocás fue en ese momento así como respirar hondo y yo puedo, y mirarla a ella, y mirarnos a los ojos, y salir. Y cuando salí, bueno, sí, me emocioné mucho, y ella estaba muy emocionada, esperándome ahí con un abrazo. Y este año va a ser mi compañera también. ¿Hiciste alguna promesa de decir, bueno, este año me va bien, no me equivoco en ninguna noche, bajo del escenario la última luna y hago tal cosa? Me tiro al río, por ejemplo, nado desnuda en el río. Y la terminaba metiendo presa, la conductora del Festival de Peñas, me muero. Sí, pero está bueno, sigue haciendo noticias. Bueno, yo lo voy a pensar a eso, che, no lo pensé. Voy a pensar. No sé, me gustan las promesas. Viste que... O sea, hay gente que promete, bueno, me va bien y te prometo que cuando termine, me como un plato de locro en cuotas, este locro que viene en cuotas. Claro, tarjeta, sí, está bueno. Está bueno. No un como choripán. Locro, pero está bueno. ¿Comés durante o antes por los nervios? El otro día me llamaron y me preguntaron si era vegana o vegetariana. Ah, porque te dan la cena, pero ¿sos de comer antes, de comer después? Yo necesito ir, el año pasado no lo traje porque anduve mucho a las corridas, pero yo necesito el mate. Ah, bien. Como o que sea el mate. Que no cenás hasta que terminás. No, sí fui comiendo en el medio, si no es muy larga la noche. El año pasado el cuarteto arrancó 9:15 y terminó a las 5:30 de la mañana. Bien, sí, llegas a tu casa un café con leche de aquellos. No me acuerdo que cuando llegué a mi casa, la verdad. Pero no. Estaba fusilada. Sí, esta vez no comas tanto, acordate que... Al otro día hay que entrar adentro de la ropa. No por la ropa, pero si yo digo, pienso, cenás antes y vas arriba al escenario y te agarra una ansiedad, no sé, una cosa, náuseas. No, ganas no. De ir al baño. No, nunca hay que hacerlo antes de la primera entrada, digamos. Viste que hubo gente que dijo, para un ratito que voy al baño. Sí, te agarran ganas de todo. Sí. Creo que no hay cuartos, es la apertura. Hay gente que paró shows por ir al baño. No me digas. Sí. Nunca me pasó, por suerte. No, pero digo, por la duda, ¿viste? No cenés antes, cenás después. Sí. Yo el año pasado hice como la primera aparición, hicimos algo, y después cerca de la medianoche nos trajeron algo para comer, cuando ya uno está más tranquilo. Qué lindo. Que ya pasaste el julepe. El principal. Después ya fluye todo un poco más. El primer pantallazo, digamos. Y no solamente tenés, porque tenés el compromiso de estar arriba del escenario, de hablar. Sí. Pero tenés la gente que la noche de cuarteto. Que te está escuchando y prestando atención, ¿viste? Que parece que no, pero sí. Y la noche de cuarteto es zarpada, claro. Porque la gente tiene una fiesta encima y...
mucha sí. energía, y me tocó abrir a mí el año pasado, era la primera vez que lo hacía, y me dijeron, ah, te toca a vos. Y yo digo, ¿qué hago acá? Y salió muy lindo, y la gente tenía muchas ganas de bailar, de cantar. Pero tuviste una ventaja que Leo no tuvo, el retorno. La primera vez de Leo no tenía retorno y salió, y no le tocaba. Salía. No me digas. Sí. Entonces, estos años, ya que hay retorno, ya corres con una ventajita. Sí, sí, sí. Está yo bueno. Lo mismo usaba... No, ay, ya no. Sale Lula atrás del telón. No, todavía no, Lula. Bolete. Allá iba. Pero bueno, no, fue una experiencia re linda y deseo de todo corazón que esta también sea una experiencia linda. Seguramente con mucho más aprendizaje porque es más largo, es distinto, es... Hermoso. Todo el mundo dice, ¿qué vas a hacer si se te para alguien al lado? Le digo, no soy Cholula. Porque no soy Cholula. Deberías. Cada uno sí, va a estar arriba. Sí, tengo alguna devoción, algún fanatismo por algunos por artistas. Como Nahuel Penici, que hace años que quiero que venga al festival. Y bueno, viene el festival. Sí. Pero disfruto mucho, me encanta la noche del domingo, con esa noche que la gente quería, como con folclore, La Sole, Destino San Javier. Qué me encanta esa noche. Bueno, la noche del martes, que creo que está ahí. ¿Martes estás vos? También está muy buena. No. ¿El martes? El martes. Comparte escenario con Abel Pintos, chicos, o sea, no, y Jorge Rojas. Mira, si Abel, bueno, ya les lo vamos a preguntar a Chloe, ¿no? Cuando la tengamos acá en el micrófono. Te quiero preguntar, Lula, para terminar, ¿y agradecimientos? ¿A quién tenés ganas de agradecer? ¿A quién agradeciste, por ejemplo? Puede ser, y bueno, al primero que le hablé cuando me llamaron es a mi jefe. Yo creo que él, ni siquiera yo se lo he dicho en la cara, porque no soy mucho de decir las cosas en la cara, pero sí, por ahí con acciones, fue la primera persona que llamé, porque es el que siempre me dio las oportunidades y el que siempre creyó en mí, aún cuando no creía yo en mí misma. Hay un juego de palabras, pero mi jefe, que es Ricardo Aprile, siempre creyó en mí, siempre me acompañó y está atrás mío ahora y bueno... Te ayudo con esto, te doy una mano con esto otro, es como parte de la familia y por supuesto a mi familia, porque ellos también creían en mí y yo no imaginaba que iba a ser algo así. Y los amigos y toda la gente que cree en uno, que te tira buena onda. El agradecimiento para las personas positivas, digamos. Exactamente, porque creo que el que tiene mala leche directamente hoy ya no te escribe. Sí. Porque en realidad vas a ver que... O no le voy a contestar o le voy a clavar el visto, digo. Entonces, toda la gente que tenga ganas de tirar buena onda, no solamente a mí, sino a todos. A cada artista que va a pisar el escenario o que va a debutar este año en el escenario. Digo, no podés estar tirando mala leche. No, desesperada la noche. Hay mucha historia atrás de mucho. Todas las personas. Hoy hablábamos para subestimar. También con el recorrido peñero. Sí. Y si hay gente que tira mala onda y saben el laburo que es armar todo. Y digo, no podemos ser tan mala onda, digo, hay que acompañar, por más de que uno no venga al recorrido peñero, no te guste el locro, no tengas ganas de venir a escuchar folclore, no vayas al festival, no te guste, digo, es algo que representa muchísimo a la ciudad. Porque tenés la opción, no lo hagas si no te gusta, pero no critiques. Claro, no jodas, así que bueno, siempre invito a, y sí, no jodas, a toda la gente quédate que tenga... Quédate a dormir, chiquito. Quédate en tu casa. Míralo por la tele. Claro. Qué sé yo, no sé. Yo digo que a veces cuando uno no tiene nada importante que decir, que no diga nada. Muy bien. Muchísimas gracias, Lula. No, gracias a ustedes. Los quiero mucho. Te deseamos lo mejor, te queremos. Ay, gracias. Te deseamos que brilles. Yo quiero visitarlos. Que brilles, sí. Los debes visitar. Sí. Él tiene pileta. El director de la radio tiene pileta, sí, bueno, te invitamos. Fin de semana, ¿quién invita? ¿Bikini, triquini, tanquini o...? Ah, bikini, no vamos. O haces toples, por ejemplo. Y depende... El lugar. No, bikini. Ah, bikini. No le embarremos, chicos. Gracias, Lulita. Los quiero, gracias a ustedes. Te queremos.